universosensella.com. Hola amigos de Universo Sansella, Pollux de Oscuros, saludándoles deseando que hayan tenido una excelente semana. Una vez más, comenzamos con este programa de curiosidades de Sansella, en compañía de nuestro amigo Hasgard, quien está de regreso con nosotros. Antes de comenzar, hay que mandar un saludo a nuestro amigo de Costa Rica, Gustavo, Tavo EA87, quien lo solicitó en los comentarios del undécimo programa. ¡Pura vida, Tavo! ¡Gracias por escucharnos! El día de hoy, hablaremos con ustedes de algunos conceptos que de pronto pueden resultar algo confusos de entenderlos como fans de cualquier historia o franquicia. Y claro, esto lo intentaremos hacer aterrizándolo en el caso de Sansella o Caballeros del Zodiaco. Es un tema que puede causar algunas raspaduras y a veces discusiones llenas de enconos, y es un buen momento, tras lo que hemos hablado en programas previos, para tocarle. Sí. Hemos llegado al terrible capítulo de hablar sobre lo que es canon. Canon, en lo que se refiere a una historia ficticia como lo es Caballeros del Zodiaco, puede resumirse en aquello que se considera que es lo real, o lo que realmente ocurrió, o como un personaje realmente es, de acuerdo a los acontecimientos narrados en una historia, contrario a aquellos eventos que pueden ser narrados en un medio parecido, pero que nadie cuenta como que sean reales, o que de hecho, sí sucedieron. La palabra canon se utiliza imitando el uso que se le ha dado por parte de la Iglesia a las definiciones de aquellos libros que son canon bíblico, contra lo que serían libros no canónicos o apócrifos. El término se usó por primera vez a modo de analogía aplicada a un contexto de ficción al referirse a las historias y las novelas escritas por Sir Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes. Dicho uso se ha ido extendiendo entre los fans y en la actualidad se refiere a todos los trabajos de ficción dentro de un universo ficticio de alguna franquicia que son considerados, y lo digo entre comillas, sí ocurrieron. Cuando existe un canon corporativo, digamos, con propiedades como personajes que tienen una larga trayectoria y múltiples apariciones en el medio escrito como las historietas, es difícil definir lo que es canónico, pues queda claro que con las múltiples apariciones e interpretaciones de un personaje, no todas sus apariciones en teoría serían válidas. Por eso, para personas como Roy Thomas, segundo editor de Marvel Comics luego de Stan Lee, y reconocido escritor y admirador de franquicias como la Sociedad de la Justicia de América, de la cual él escribió varias historias posteriormente, explicaba que a pesar de que sus historias son influyentes y determinantes, y en ocasiones definidas por la editorial como canónicas, su insistir es que las historias realmente canónicas y reales son las escritas y dibujadas por los autores y dibujantes originales. Con esta idea, uno diría que los relatos de las historietas de Stan Lee serían el canon real para Spider-Man, a pesar de que Marvel continúa publicándole, y va dictando su canon conforme van pasando los años. Ante esa definición, sería un cambio realmente de continuidad más que de lo canónico estrictamente hablando. Sin embargo, un enorme problema al aceptar esta definición como única es el hecho de que no todos se ponen de acuerdo en lo que es canónico, por lo que hasta antes de la adquisición de Disney de Star Wars, Lucasfilm manejaba 5 diferentes clases de canon, que iban desde el canon más puro, pasando por categorías de posible hasta no confirmarse, o llegar al canon no canónico. Sí, como lo escuchan. Por cierto, recuerden que la palabra incanónico no existe, es un término incorrecto, viralizado por internet. Sin embargo, ahora aterricemos el caso en Caballeros del Zodiaco, lo que veremos en el siguiente punto. Dentro de Saint Seiya, por lo tanto, se entiende que lo único con estatus de canónico es todo aquello que sale de la mano de Masami Kurumada, su creador. Es decir, que lo único hasta el momento que tiene ese estatus es el manga original y sus 28 tomos, más su continuación directa llamada Saint Seiya Next Dimension. En la contratapa del volumen 1 del Next Dimension, se menciona claramente que este manga, citado como el nuevo mito galáctico,
es la continuación y secuela legítima de Saint Seiya. Esta publicación, por lo tanto, excluye al Tenkaigen Overture de la cronología canónica de Caballeros del Zodiaco. Saint Seiya, como sucede con otras historias, debemos de entenderla también como una marca. Esto es, que se trata de un nombre que genera ganancias para quienes son aquellos que gozan de los derechos de explotación y venta de productos relacionados, que lleven el nombre o utilicen imágenes alusivas de Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, Knights of the Zodiac o cualquiera de sus nombres equivalentes en otras partes del mundo. Como tal, Saint Seiya no es diferente a otras franquicias que se han convertido en marcas y que a su vez van produciendo igualmente otras marcas que son secundarias al nombre inicial. Así, por ejemplo, en el caso de marcas comerciales como Disney, dicho nombre en sí es una marca que endorsa una variedad de productos diversos, que pueden ir desde películas, animaciones, juguetes, videojuegos, ropa, accesorios, aparatos, libros, historietas, música, etc. Igualmente, nombres e imágenes como Mickey Mouse, Donald Duck y sus equivalentes reconocidos en el extranjero, usualmente son nombres e imágenes que en caso de quererse explotar de manera comercial, deben de tenerse la autorización o licencia para poder hacerlo, o se corre el peligro de incurrir en problemas con los dueños de estas marcas y nombres comerciales. Por ejemplo, un dato curioso es que el término superhéroe es una marca comercial, que en teoría, no pueden usar todos para efectos comerciales, pues los dueños de dicho término lo comparten por derechos compartidos DC y Marvel Comics. Hay que distinguir entonces la enorme diferencia entre un producto oficial y canónico, pues todo lo canónico es oficial, pero no todo lo oficial es canónico. Así pues, esto queda claro aplicándose a distintos ejemplos en diferentes niveles. La serie animada de los 60s Top Cat, conocida en México e Hispanoamérica como Don Gato, es una serie que originalmente tendría su canon en su primera y única temporada, consistente en 30 capítulos. Sin embargo, debido a que es una serie que es particularmente popular en México y algunos países de América Latina, se produjo con permiso de Warner, la dueña de las animaciones de Hanna-Barbera, estudio que produjo originalmente esta serie, dos películas por parte de un estudio de México en coproducción con Argentina. Una que incluso pretende ser una precuela a la serie, contando el origen de cómo estos personajes se unieron. A pesar de que estos productos son oficiales, pues cuentan con los permisos de explotación de la historia y sus personajes, así como productos relacionados, derivados, pocas personas realmente lo verán como parte del canon de la historia, pues no está ni escrita ni producida por nadie del personal de producción original. Lo mismo sucede en cuestiones totalmente claras como por ejemplo productos como videojuegos o juguetes, que a pesar de ser productos oficiales, no tienen absolutamente nada que ver con lo canónico. Es decir, difícilmente podríamos decir que una camisa de un superhéroe Marvel, por ser oficial, es canónica. Y esa distinción que sabemos hacer con estos productos, debemos también de aplicarla a aquellos otros productos que son una historieta o serie animada o manga, en nuestro caso particular, que son oficiales. Pero entonces, ¿valen o no estas otras historias? ¿Son unas más u otras menos? En el sentido estricto del oficial, todas valen lo mismo, en lo canónico ya se ha especificado, pero eso no le demerita el valor sobre si esta es buena o es mala, o qué tan importante es para el fan. Veamos ejemplos de esta oficialidad con referencia a Caballeros del Zodiaco. Cualquier cosa que tenga la licencia y lleve el nombre de Saint Seiya, como por ejemplo, De los Canvas, Episodio G, Santia Yo, Episodio G, Assassin, y los Gaiden de los Canvas, son todos oficiales. También se pueden incluir en esta lista a publicaciones como la Taisen y el Hipermito, la historia de las grandes guerras santas, entre otros. Lo oficial a menudo cae en contradicciones e incongruencias. Siempre ha sido así y siempre lo será. Luego, a raíz de eso, surge la parte más divertida de todo esto, que es lo que construimos los fans, lo de intentar darle forma, coherencia y cohesión a todas estas historias paralelas. Thank you.
Veremos ahora de qué se trata la continuidad. La cuestión de la continuidad es una que es también fácilmente confundida con lo que es canónico y no. Caballeros del Zodíaco es, como hemos venido estableciendo, un trabajo de ficción, y como toda obra de este tipo, la continuidad es definida como la consistencia de las características de los personajes, de la trama, de los objetos y lugares que han sido vistos por nosotros como espectadores en un periodo de tiempo, y es una cuestión particularmente relevante para diferentes medios. La continuidad es un punto importante para la elaboración de una historia, pues la rectificación de un error de estos suele venir plagada de sus propias trabas y dificultades. Se involucra en diferentes formas de arte, que incluyen la cinematografía, la escritura y también toca incluso la secuencia de hechos que se narran en una historieta, en un manga o incluso en la historia presentada en un videojuego. Los guardianes de la continuidad suelen ser en muchos casos los editores, quienes revisan que los trabajos sean congruentes con lo planteado desde un comienzo y no existan divergencias entre los hechos que se narran de un momento al otro, pues la continuidad va desde los puntos más pequeños como prendas de vestir, posición de objetos o personas entre sí, hasta capítulos o sagas enteras. En trabajos gráficos como los mangas o las historietas, la continuidad es el conjunto de eventos que se suceden uno tras otro, que llega a que se determine que estos sucesos, incluso entre diferentes títulos, ocurren en el mismo universo, pudiendo establecer, a partir de esto, la existencia de universos separados. Así pues, en obras de una misma franquicia, cuando existen diferencias importantes en hechos, puede dejar en claro, a veces especificado por el propio autor o la editorial, que los eventos narrados en dicho relato se desarrollan en un universo paralelo y no en el universo donde transcurren los hechos de la continuidad principal. En muchos casos, la continuidad principal está basada en la trama desarrollada en el trabajo canónico, mientras que algunos spin-offs pueden desarrollarse en universos paralelos, donde incluso se pueden visualizar acontecimientos parecidos a los de la línea principal, pero que continúan con sus propias características o eventos propios. Un ejemplo sobre esto pueden ser los famosos relatos What If de Marvel, donde los personajes que son conocidos y reconocidos son puestos en escenarios que son divergentes y que los liberan del peso de la continuidad principal para explorar opciones narrativas que sitúa a los personajes en escenarios que difícilmente ocurrirían en una historia principal. Así, por ejemplo, la famosa saga de Fénix Oscura terminó de una manera, pero Marvel editó un número especial What If, que relataba un final distinto a partir de los hechos conocidos, y que ofrecen una interpretación distinta de los hechos, reconocidos como canónicos. Esto es, que ocurrieron realmente, como una posibilidad. Esto implica que si dos historias presentan entonces hechos contradictorios entre sí, no están ocurriendo en la misma continuidad, en donde, como se comentó previamente, la línea canónica toma precedencia en entender qué es lo que ocurrió realmente en la línea principal, sin que por esto la continuidad secundaria pierda importancia en sus propios eventos, pues para esa línea de tiempo, estos siguen siendo relevantes y tienen un peso que tendrán un desarrollo y un desenlace. Puede ocurrir en ocasiones que ya sea por descuido del escritor o del editor, pasen errores en la continuidad, los cuales, entre más graves sean, atentan contra el efecto de la suspensión de la incredulidad, que es aquella capacidad que nosotros como lectores o espectadores nos permite creer la existencia o la ocurrencia de eventos fantásticos, como por ejemplo la existencia de 12 santos dorados capaces de moverse a la velocidad de la luz. Esta suspensión de la incredulidad es igualmente conocida como la cuarta pared, que es aquella división imaginaria entre la obra y nosotros como espectadores, que ayuda a mantener el sentido de realidad ficticia que se nos presenta, y que personajes tan famosos como Deadpool suelen romper de manera reiterada a manera de farsa, al darnos a entender que es un personaje consciente de que él no está viviendo en realidad lo que nos narran, haciendo que la situación se aligere. Definimos continuidad como una línea temporal en la cual ocurren los hechos. Saint Seiya no es la excepción en caso de continuidades múltiples, como por ejemplo, continuidad en el manga. Comprende todos los hechos acaecidos en el manga clásico escrito por Masami Kurumada y su continuación Next Dimension. Aquí, de momento, se pueden incluir a dos mangas spin-off que no contradicen al manga clásico, que son el episodio G y el Santia Yo. Pero en el apartado del manga tenemos otro caso, que es el de Telos Canvas,
que su historia tiene su propia continuidad, junto con el de los Gaiden de los Santos de Oro de este manga. Continuidad en el anime, comprende todos los hechos acaecidos en el anime realizado por Toei Animation. En esta continuidad, por ejemplo, Camus no es el maestro de yoga, existe la saga de Asgard, pero en los OVAs de Ade la continuidad es otra. Por ejemplo, Camus es el maestro de yoga, las casas zodiacales tienen el mismo diseño que en el manga y no en el del anime clásico, etc. Continuidad en las películas. Comprende lo ocurrido en todas las películas de animación. En esta continuidad, la batalla de Asgard es muy diferente al del anime. La película de Abel, Saint Seiya, la leyenda de los jóvenes Escarlata, tiene relación con la continuidad del anime, en forma de referencia a batallas pasadas. En este caso, por la aparición de los Santos de Oro revividos, después de la saga de los 12 templos del anime. Cuando han ocurrido errores en la continuidad, el trabajo de corrección suele venir de parte del propio autor, con argumentos que intentan suavizar dichas discrepancias, aunque igualmente en muchas ocasiones estas explicaciones son elaboradas de una forma u otra por los propios fanáticos o seguidores de una serie que pueden o no ser integrados eventualmente en el canon. Sin embargo, al ser teorías fuera de lo real, es decir, lo canónico, pueden existir desacuerdos entre los fans que hacen que a pesar de ser un asunto crítico en explicación de una historia, pueda terminar siendo más o menos ignorado en orden de poder disfrutar de los otros hechos narrados posteriormente a este punto crítico. En ocasiones, hay discrepancias que se narran de manera deliberada por parte del autor para intentar llevar la historia o a los personajes a un punto más interesante o que se quiere narrar. A esto es lo que nosotros conocemos como retconning, el cual es un término que proviene de sus palabras en inglés para continuidad retroactiva, y puede ser una técnica no tan drástica que lleva a cabo o bien el autor de la obra original o a veces por quien ha tomado el rol de escritor principal de la misma para continuar la historia iniciada con dichos personajes. Un ejemplo de retcon es en las primeras películas de Spider-Man, donde nos encontramos con el relato clásico del tío Ben siendo asesinado por el ladrón que Peter Parker se niega a detener. Posteriormente, en la tercera película de dicha trilogía, se hace una revisión de los acontecimientos que involucran a un tercer personaje, en este caso al arenero, el cual termina matizando la escena clásica, sin cambiarla del todo, pero que en sí misma produce una cadena de eventos en la continuidad que tienen sus propias causas y consecuencias para la historia y los personajes. Un caso de retcon en Saint Seiya se ve en el manga Next Dimension. En el comienzo del manga se nos dice que la fecha es 1990, y se estima que deben haber pasado solo unos pocos días desde la vuelta de los Santos de Bronce y Atena a la Tierra tras derrotar a Hades, ya que según palabras de Saori, solo tienen 3 días para salvar a Seiya de la maldición de la espada invisible de Hades. Por lo tanto, Kurumada realizó un retcon y movió las fechas 4 años hacia adelante, por lo que antes era 1986 en el manga clásico de la saga de Hades, ahora pasó a ser 1990. Finalmente, hablaremos de una de las técnicas más drásticas para la corrección de errores de continuidad, y esta se trata de cuando el escritor, o quienes son los que deciden lo que se hará con los personajes, definitivamente deciden borrar con todo lo relatado hasta el momento para reiniciar la historia, a lo que nosotros le llamamos reboot. Un reboot significa que se descarta entonces toda la continuidad de una serie de eventos preestablecida para recrear a sus personajes, su línea de tiempo y su historia desde el comienzo. Así pues, podemos distinguir que la famosa trilogía de Christopher Nolan de Batman es un reboot del personaje del cual se había narrado en 1989 una historia con Tim Burton como director. El personaje ha vuelto a sufrir un reboot ahora con el lanzamiento del universo expandido cinematográfico de DC Comics. Estos también son conocidos como reboots duros, aunque existen ejemplos de reboots suaves, como sucede con las películas de Hulk con Christopher Bana y The Incredible Hulk de William Norton, donde se hacen algunas alusiones y reconocimientos de lo ocurrido en la película previa, pero que eventualmente decide ignorar algunas cuestiones para reencauzar la historia o a los personajes para acomodarles a nuevas situaciones.
Por otro lado, también tenemos un remake, el cual se diferencia del reboot en el hecho de que usualmente el remake es un trabajo que está basado en uno previo, pero que cuenta básicamente la misma historia que se narró antes, quizá con pequeñas diferencias. En este caso, es lo que en muchas partes de América Latina y España conocemos como refrito. Así pues, sabemos que actualmente se está preparando una película de It, la cual es un remake de la serie de los 80s basada en el libro homónimo. En esta ocasión, a pesar de que la historia tendrá divergencias, algunos eventos serán exactamente iguales a los narrados previamente, pero al tratarse de adaptaciones, algunos personajes o eventos pueden o no tomar una continuidad distinta. Otro ejemplo claro de remake en el cine, podemos citarlo con la película del 2010 The Karate Kid, que de hecho retoma el nombre de la original, Karate Kid de los 80s, y que adapta la historia dándole algunos giros, pero que básicamente son una repetición de la película original. Algunos remakes, claro, son también usados como reboots, en el caso de que estos puedan ser exitosos e inicien toda una serie nueva de películas, programas o libros. Un reboot en Saint Seiya es la película CGI Leyenda del Santuario del año 2014, que solo tomó los conceptos básicos de la historia original, como los santos de bronce, oro, Atena y el santuario. Lo demás fue libre elección del staff, dando lugar a un nuevo mundo para Saint Seiya. En el caso de un remake, tenemos a la nueva propuesta de Netflix, Night of the Zodiac, Saint Seiya, que se anunció hace unos días y será un lavado de cara en lo visual para Caballeros del Zodiaco, pero contándonos la historia que ya conocemos del manga clásico de Masami Kurumada. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos su atención, esperando contar con ustedes para una nueva entrega en 7 días. No olvides de darnos likes y suscribirte a nuestro canal. Haz clic en la campana para enterarte de las novedades. Les deseamos una excelente semana, Hasgat y Pollux de Oscuros. Gracias.